Amigos de Vida Saludable, hoy se encuentra con nosotros Armando Aguilar, que nos va a presentar una rutina para que usted la pueda realizar desde casa. Hola, ¿qué tal, amigos de Vida Saludable? Como ya les dijeron, mi nombre es Armando Aguilar, soy nutriólogo y entrenador personal. Entonces, en esta ocasión vamos a ver una rutina para hacer en casa. Es una rutina que todos podemos hacer. Y de hecho, el equipo que necesitamos es un equipo muy básico. Solamente vamos a utilizar unas ligas de resistencia, como estas. Y de ahí en fuera, lo demás lo vamos a hacer con nuestro propio peso, ¿ok? Entonces, vamos a hacer 5 ejercicios. Y lo podemos manejar como un circuito o de un ejercicio en un ejercicio, dependiendo de la condición física que tenga cada quien, ¿ok? Aquí lo importante es sentirnos bien y sentirnos cómodos. Entonces, vamos a ver los ejercicios y vamos a ver las posturas de cómo hacerlo de la manera correcta. Bueno, entonces, nuestro primer ejercicio van a ser sentadillas, ¿ok? Las sentadillas es un ejercicio muy básico y vamos a comenzar abriendo nuestros pies más o menos al ancho de nuestros hombros y sacando las puntas ligeramente, ¿ok? Al momento de bajar, nuestras rodillas tienen que ir en la dirección que está en la punta de nuestros pies. Entonces bajamos y nuestras rodillas van acompañando las puntas de los pies, ¿ok? Entonces hacemos la repetición y lo adecuado es bajar por completo, un ángulo de 90 grados, un poquito más. Entonces, si lo vemos de perfil, nuestra postura tiene que cuidar todo el tiempo nuestra espalda, ¿ok? La espalda recta y subimos. Espalda recta y subimos, ¿ok? Ese será nuestro primer ejercicio. Hacemos aproximadamente de 10 a 15 repeticiones, ¿ok? Después de eso, vamos a hacer unas lagartijas o push-ups. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos colocamos con las manos en el suelo. Este movimiento todo el tiempo tiene que ir acompañado con nuestra cadera, ¿ok? Al momento de bajar, baja con nosotros nuestra cadera, no la dejamos arriba. Baja la cadera, subimos. Bajamos y subimos. Otra cosa muy importante es al momento de hacer nuestro movimiento, no dejar nuestros codos en un ángulo recto, ¿ok? Lo que hacemos es darle un poquito de ángulo hacia adentro y aquí bajamos. Esto justamente es para evitar lesiones en los hombros y después esto nos puede provocar más problemas porque no vamos a poder seguir entrenando de la misma manera, ¿ok? Entonces, una vez que terminamos esto, hacemos uso de nuestras ligas de resistencia. Y lo que vamos a hacer es un ejercicio que se llama elevación lateral para hombros con elevación frontal. Entonces, nuestro movimiento llevamos a los costados nuestros brazos, cuidando que siempre nuestros codos queden un poco más arriba que nuestras muñecas, ¿ok? Llevamos nuestro movimiento lateral. Alternamos con frontal. En el frontal estiramos nuestros brazos por completo hacia el frente. Entonces es lateral, alternado con frontal. Lateral, frontal. Lateral y frontal. ¿Ok? De igual manera, así como en las sentadillas que hacemos de 10 a 15, procuramos mantener el número de repeticiones tanto en los push-ups como en nuestro lateral y frontal, ¿ok? Y entonces, ahora lo que vamos a hacer es pasar al siguiente ejercicio. Nuestro siguiente ejercicio va a ser un poquito más concentrado en la zona del abdomen. Entonces, lo que vamos a hacer son unas planchas, pero con una pequeña variante, que es que vamos a tocar nuestros pies, ¿ok? Entonces, en esta ocasión, lo que hacemos es nuestras manos en el suelo, con nuestros pies estirados y levantando la cadera, partimos de esta posición y tocamos la punta del pie. Tocamos la punta del pie. ¿Ok? Si lo vemos desde perfil, se vería de la siguiente manera. Tocamos, tocamos. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, cuidamos que nuestras piernas queden estiradas, la cadera queda en una posición elevada y nuestros brazos tocando el suelo. De ahí partimos y tocamos nuestros pies. Ok, en esta situación vamos a hacer 20 repeticiones que vendrían siendo 10 toques con cada mano. Y finalmente lo que vamos a hacer
para terminar son unos desplantes laterales. Con este movimiento lo que vamos a hacer es trabajar un poquito más en cuanto a los glúteos y la pierna. Entonces partimos en una posición totalmente recta, desplantamos nuestro pie y bajamos. Subimos, regresamos a la posición inicial y al hacer nuestro siguiente desplante volvemos a desplantar un costado. ¿Ok? En este movimiento, al igual que en la sentadilla, tenemos que cuidar la postura de nuestra espalda. Entonces hacemos nuestro desplante, procuramos mantener la espalda lo más recto posible y hacemos el movimiento. ¿Ok? Aquí podemos hacer 20 repeticiones en total, que serían 10 de cada pierna. ¿Ok? Esa sería nuestra rutina y entonces, como les mencioné al principio, pueden ser 4 repeticiones o 4 series. Lo podemos hacer en un circuito que vendría siendo terminando un ejercicio, nos seguimos inmediatamente con el que sigue, o lo podemos hacer de uno en uno. ¿Ok? Entonces, ante lo importante de mantenernos en forma, de mantenernos activos físicamente, se ve en esta situación actual. Creo que todos nos hemos dado cuenta de que es muy importante tener un buen estado de salud y cuidarnos a nosotros mismos, ¿ok? En esta ocasión les dejo por aquí esta rutina, que es muy efectiva y la pueden hacer desde sus casas. Recuerden mantenerse activos y cuidar de su estado de salud y sobre todo manténganse en casa, ¿ok? Un saludo.